山客球。Ay, qué buena noche, buena. Pasarla entre amigos. Ahora necesitamos una olla con agua. Lo encendemos en llama baja. Y necesitamos una pala para remover. Ahora con una lengua le vamos a echar la cebolla. Con cuidado. Ya. Y ahora vamos a echarle el tomate. Vale. Y ahora rallamos una yuca y la ponemos para que se... Bueno. Y ahora le echamos esto. Y ahora le vamos a echar un chorrito de aceite. Y ahora... un poquito de colorante. Un poquitito. Un poquito aquí en la lengua. Echamos. Y ahora esto. Ajo. Y ahora lo revolvemos. Y ahora le ponemos la carne, un trocito, bueno, todo. Le echamos todo. Y la última. Listo. Y ahora lo revolvemos. Necesitamos dejarlo una hora para que la carne se ponga un poquito blandita. Y le vamos a poner la tapa para que sea más rápido. Después de haberlo dejado una hora, ahora vamos a echarle el plátano, la yuca, la papa y la mazorca. Lo abrimos, la tapa aquí donde estaba, le quitamos allí la puesta. Y ahora le vamos a echar el plátano. La yuca. La yuca.
ahora la papa. La echamos toda. Por todos los lados. Y ahora la mazorca la hacemos todo igual. Con mucho cuidado. Ahora lo revolvemos y lo dejamos media hora. Ahora le ponemos la tapa ahora. Aquí ya está terminado esto. Después de los 30 minutos lo ponemos en un plato que ya está. Entonces vamos a finalizar con un poquito de cilantro. Le echamos un poquito, otro poquito. Así lo finalizamos. Pueden ver este plato delicioso colombiano. Y pues esta ha sido mi receta. Lo que más me gusta es siempre pasar la noche buena con felicidad con mi madre. Thank you, you. Y cantando con felicidad, caballero. Con felicidad.